aquí a Valencia, la jornada presencial que estamos disfrutando en aún. Todavía no han arrancado los partidos, pero ya está la copa, como veis ahí, colocada en el escenario. Un escenario que hoy nos dará mucho de lo que hablar, Mellado Bebé, porque espero que podamos disfrutar muchísimo con los partidazos. Hoy y mañana, recordamos que tenemos esta doble jornada presencial aquí en Un Valencia, que va a ser espectacular, Bebé, con todos los equipos, con casi todos los jugadores. Bueno, lo han comentado en el lobby, pero ya lo comentaremos también nosotros, Bebé, pero como decimos, muchas sorpresas y para mí lo más importante, con el mejor rol nacional. Obviamente con el mejor rol nacional y con los mejores patrocinadores, como son Domino's, KitKat, MediaMark, Omen, Magnum, Kakolat en Europa. Y no me dejó ninguno, ¿no? No, no te has dejado ninguno, tranquilo. Ahí están todos los patrocinadores, perdón, que se me ha ido la cabeza. No pasa nada, no pasa nada. El que tiene boca se equivoca. Oye, vosotros no os podéis equivocar, tenéis que seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todo lo que pasa aquí en la Superliga. Este fin de semana en On. Recordad que estamos tanto esta tarde como mañana por la mañana con otra jornada presencial más. Y es que al final, ya vamos en la jornada 13, 14. Ya queda muy poco realmente, ¿no? Para playoffs. Estamos en la recta final, como tú bien dices, ¿no? Y el hecho de que se juegue no solo una jornada, sino dos seguidas, va a hacer que perder, por ejemplo, los dos partidos ese fin de semana pueda ser demencial. Pero no vamos a esperar mucho más. Vamos allá directamente con este primer partido, partidazo que tenemos a continuación. Vamos a ver, por favor, un fuerte aplauso al equipo de Zeta. Ahí entra Zeta con FGG, con Azira, con Preti, con No Name. Y todos los están tímidos, Están tímidos. Hay que colocarse. Claro, hay gente que no juega nunca presencial, Mellado. Está totalmente perdido. Bueno, pero esto precisamente, alguno de ellos sí que es gente con mucha experiencia, ¿no? Sí. Están un poco tímidos, ¿eh? Oye, pero hay que decirlo. Juegan en casa, son valencianos, así que yo creo que aquí sí que se va a escuchar mucho ruido. ¡Fuerte aplauso para Rambut! Sí, se ha escuchado más. Bueno, se ha escuchado más a la gente. Juegan en casa, lo ha dicho LeBron, ¿no? Juegan en casa, es verdad que con dos suplentes, con Mark y con Fendras, pero tiene ahí el apoyo de la gente y un bombo, que eso se escucha siempre. Se nota, ¿no? Se nota que juegan en casa los chicos de Rambut y se notan que son los líderes de la clasificación. Han perdido muy pocos partidos. Son el rival a batir, quizá, en lo que llevamos de competición, aunque es cierto que no sé si esta semana será un poquito más fácil batirles porque vienen con cambios, Mellado. Desde luego, ¿no? Esa botlane que tanto ha llamado la atención, no solo aquí en España, sino también en Europa, que es la de Rin y Merche, pues que no va a estar en este fin de semana por problemas con el visado, ya sabéis. Así que, ojo, porque juega una dupla española suplente. Sí. Pero que, claro, esto puede trastocar quizás un poco las posiciones más altas de la tabla, Bebé. Hombre, ya perdieron el otro día, llevaban ahí un par de derrotas y estaban viéndose acechados, ¿no? Por Movistar Koi, estaban viéndose acechados por el Barça y eso hace que si hoy pierden o si en los dos días que tenemos por delante perdiesen, los perseguidores, si no les empatan, a lo mejor incluso se ponen por encima. Se pueden echar efectivamente encima, lo que apretaría mucho más, ¿no? La clasificación por la parte alta, que ya está apretada de por sí, pero quizás sí que asaltaría, ¿no? Esa posición número uno, que empieza a ser bastante importante, ¿no? Porque como decíamos antes, los playoffs están a la vuelta de la esquina. Después de esta semana, tan solo quedarán dos más y ya estaremos, ¿no? En las series al mejor cinco. Sí, sobre todo yo creo que es el Barça, ¿no? Quien está más a tiro del equipo de Rambut, que está tan solo una victoria. Hoy tiene un partido complicado, de hecho es el quinto. Muy bien. Va a cerrar la jornada número 13 aquí en Valencia y es contra el equipo de UCAM, que sabemos que quizás también, ¿no? En presencial es un equipo que se puede venir arriba, así que el Barça no lo tiene nada sencillo por clasificación. Quizás el equipo de Rambut sí que lo debería tener más contra Z, pero claro, se te va tu superestrella que es Rin, que no va a estar en el día de hoy. Tampoco va a estar disponible su compañero de viaje, que es el Abodrin MXE. Y pues no sé muy bien cómo puede funcionar este Rambut. Y con los nervios de estar en presencial, de jugar delante del público. Es verdad que juegan en casa, pero eso se puede llegar a notar. Se puede llegar a notar. Y más enfrentándote a un perro viejo como es Atila, que sí que tiene bastantes presenciales a las espaldas. Y Preti también, ¿eh? Ojo con el griego en la calle central, que quizá puede sorprender también en este tipo de citas presenciales con toda la experiencia que tienen. A pesar de esto, bueno, no sabría decirte quién es el favorito. Evidentemente, en condiciones normales es Rambut. Sí. No hay nada más que mirar la clasificación, pero con todos estos cambios y jugando en presencial, tengo muchas más dudas. No sé qué tal rendirá, ¿no? Mellado, la Bolden de los valencianos. A ver, es cierto que juegan en casa, yo creo que el público, obviamente,
obviamente sí que va a apostar mucho más por ellos, pero como tú bien dices, el hecho de que quizás no hayan podido entrenar mucho al fin y al cabo, porque es una bowling que yo tampoco sé cuánto tiempo ha podido estar practicando con el resto de, no, de bloque claro, del equipo general. Entonces, bueno, a priori también debería ser un nivel un poco inferior, yo creo que como mínimo al de la liga. Hombre, no, así que, claro, hay cierta duda. Rin seguro, que es decir, Rin estaba siendo el mejor. Vamos, que igual hay sorpresa y ahora de repente... Oye, ojalá nos sorprendan. Se echan el equipo a las espaldas, pero claro que sí, es algo que si alguien... Lo digo que dices, ¿pones la mano en el fuego? Pues sí, me pongo la mano en el fuego, diría que Rambuto igual en la bowling pierde. Bueno, veremos, ¿eh? Porque le ha tocado un fin de semana con a priori equipos un poquito más asequibles, ¿no? De los de la tabla alta. Hoy tienen a Zeta precisamente y mañana a Rebels, que ojo, luego hablaremos de ellos, pero también vienen con algún cambio en la posición de Dade Carri. Andariel, que no ha podido viajar finalmente, y va a estar Sorro. Luego lo debatiremos, ¿no? También que cómo afecta ese cambio quizá al equipo de Rebels, porque tanto Zeta como Rebels se pueden ver beneficiados, supongo, de enfrentarse al gran favorito que viene con tantos cambios. Pero es que su nivel tampoco estaba, ¿no?, brillando demasiado, bebé. Zeta y Rebels, que se han dejado muchos partidos por el camino, y yo no sé ni siquiera si llegan ya a tiempo, ¿eh? Vamos con la selección de campeones, vamos a ver qué quiere hacer Zeta y qué quiere hacer Rambot en esta primera partida del día. Vi y Oriana baneadas por parte de Zeta, Rel y Rumble por parte de Rambot, se queda la Talilla también fuera por parte de los Maños, y queda un último man. Es real, va a ser. Vamos a ver cuál es el first pick. Por lo tanto, Tristana, que sigue abierta, va a ser Zeri para Attila en este caso. Zeta, que lo tiene muy muy claro y quieren darle prioridad al portugués. Sí, vamos a ver, ¿no?, cuál puede ser la contestación ahora del equipo de Rambut. Ojo, porque va a ser directamente la elección para Fendras. Va a ser esta Leona acompañada de Jinx, así que a Mark y a Fendras que le dicen, oye, directamente lo que queréis jugar, piquearlo ya, y nosotros a partir de aquí construimos el resto del draft. Vamos a ver cómo quieren seguir acompañando, ¿no?, a esa Zeri. Turno ahora de Zeta. Se pueden quedar con el Corki. Hablábamos también de la Tristana, pero ojo porque el Corki quedaba abierto. Y se van a quedar con Alistar. Lo tenían bastante claro, bebé. Aquí no han dudado mucho. Una contestación clásica contra la Leona. Y va a ser Velvet para LeBron. Ojo. Que viene con todo, ¿no? LeBron que viene al presencial. Sí. Sabe que tiene que carrilear. Y va a sacar una especialidad de la casa. El Alistar, como decíamos, buena respuesta contra Leona. El Corki, que es power pick en medio. Y también se abre la posibilidad de, con este pick de Velvet, de poder banear Tristana por parte de Zeta. Zira, que se va a quedar fuera por parte de los valencianos. Y aquí tienen que decidir. En principio, imagino que querrás quitarle algo al bueno de Tuawes para que no conteste bien al Cork. No me parece mal, ¿eh? Ese pick de Velvet para LeBron, un campeón, un jugador, perdón, muy, muy carry, y que hoy, hombre, tiene suplentes en la bowling, tiene que estar más carry que nunca. Esto abre la posibilidad de que se juegue una P en medio, que cada vez parecía, ¿no?, en este parche menos habitual, y yo creo que con Jinx y con Velvet no quieres más daño a de aún, ¿no? No, yo diría que no. Yo creo que lo que quieres es quizás una Oriana o algo así por el estilo. Vamos a ver qué es lo que puede jugar Tuawes, porque sabemos que quizás en partidos oficiales, me refería a Mago de Control, ¿no?, del estilo. Que lo que yo creo, lo que quiere buscar al fin y al cabo en partidos oficiales también es un pick en el que te puedas encontrar un poco más cómodo, porque sabemos que al fin y al cabo la presión de los jugadores pues también les puede acabar afectando. Se juega ni fuera, ¿eh? No va a estar disponible en esa zona superior o por parte del equipo de Gestero, incluso también para Noname, que sabemos que es un campeón que le ha gustado mucho históricamente, incluso desde cuando estaba en las filas de Bisons. Y vamos a ver cuál va a ser el último ban por parte del equipo Maño, que igual quieren seguir aquí atajando un poco, ¿no?, la Champion Pool de la top lane. Efectivamente, le van a quitar el Sion, que lo hemos visto que y lo hemos tenido hasta la sopa, ¿no? Sion, Ornn y Zac ha sido, yo creo, ¿no? ¿Harán cambio de líneas? De Ivo. ¿Harán no cambio de líneas? Es mi duda. Con Mark y con Fendra. A ver, con un Ornn o con un Kassante te lo puedo plantear. Yo aquí me quedaría algo, pues sí, Mago de Control, Huey, Azir, algo de este estilo, y dejaría, ¿no?, el pick para la top lane, para Ivo, como suelen hacer siempre. Tampoco conocen, ¿no?, cuál va a ser el pick de Zeta en esa parte del mapa, así que es lo más habitual, lado rojo contra el pick en la top lane. Y ahora sí que BB tiene que desvelar al completo Zeta la composición. Tienen que enseñarnos qué jungla va a jugar Noname y qué van a jugar en la top lane. Nos enseña el Ramos, lo dudo bastante, aunque contra Velvet y Jinx podría funcionar, pero dudo bastante que vaya a hacer el Ramos. No sé qué puede coger en la jungla. Podría ser un carry, pero a lo mejor prefieren algo más de iniciación, algo más como un Maokai, ¿no? Eso es una cosa que podía ser la selección. Iba a ser el pick para el británico, el pick para Noname. Y en la top lane tiene que blind piquear Gestero. ¿Qué blind piquea? Esa es la duda. Yo te diría que Kassante seguramente, ¿no? Kassante Ornn es lo que más me cuadra, que es lo que puede jugar el polaco. Vamos a ver, porque está hablando mucho, ¿no?, ahora mismo. Podría ser Gragas. Ojo, es otra de las alternativas. Vamos a ver si finalmente se lo quiere quedar.
pero podría ser quizás esta vertiente que, ya sabes, el Gragas te lo puede jugar más tirando quizás hacia ese daño mágico tanque. Va a ser finalmente el Casante, como decíamos. Diría que es de los campeones que más ha jugado precisamente el top laner del equipo de Zeta. Y vamos a ver ahora cuál va a ser la contestación en la top lane. Porque si hablamos también de que se abría la ventana de ese Casante para Ivo por si querían forzar el cambio de líneas o tal... Bueno, es cierto que es una herramienta que quizás se podría haber sido buena, pero se la acaban de denegar escogiéndolo precisamente el equipo rival. Así que vamos a ver qué puede sacar aquí ahora, ¿eh? Porque podría ser Ornn, quizás sí. Va por otro tanque. Ornn va a ser la cabra. Va a ser Ornn, sí, va a ser Ornn finalmente para aportar, ¿no? Esa iniciación desde largo alcance, algo de front lane, más late game aún, que es una locura el late game de Rambut. Sí, sí. Si llegamos al tercer ítem entre Jinx, Velvet, Azir y los objetos mejores de Ornn, yo creo que no hay contraplay. O sea, es una de las composiciones de más late que hay en todo el juego. Sí, sí, sí. Son dos pelotas además, ¿eh? Las composiciones, o sea, van a ir a jugar un poco, entre comillas, algo parecido. Es verdad que quizás Zeta es más el front to back, va a ser más el combo, ¿no? El wombo combo por parte de Rambut. Y veremos, veremos cómo lo acaban ejecutando, porque va a ser partida de late game, eso está claro. O sea, se va a ir largo, sí, o no. Luego esto es la típica, ¿no? Dos drafts que quieren escalar, el tema es que ganar el minuto 20. El late está muy bien, pero ojo con el rango, ¿eh? Es bastante corto en Z. El Corki ya no pega desde tan lejos como antiguamente, y la Ciri tampoco tiene demasiado rango. Cuidado, esa, porque la Jinx y la Ciri te van a pegar desde mucho más lejos. Y sobre todo que te puede iniciar Rambut desde muy lejos, ¿no? Con esa llamarada solar, también con la cabra de Ornn, que para mí es sobre todo lo más importante. Si quiere pegar Ciri, va a estar siempre a rango, ¿no? De estas habilidades. Va a ser muy importante también el uso quizás de las raíces, ¿eh? De Mokai, para tratar de evitar dejar en algún serio aprieto, ¿no?, alguno de sus compañeros. Pero bueno, vamos a ver, ¿no?, qué es lo que vamos a poner en el día de hoy. Recordamos, que hoy partimos a partir de ahora, ¿no?, de estas 6 de la tarde. Pero es que mañana, recordamos que el primer partido empezará aproximadamente sobre las 11 de la mañana. Sí. Así que es viernes por la tarde, sábado por la mañana, porque por la tarde tenemos la final nacional de la Rising de Valorant. Y ahí estaré yo. Ahí está la bebé. ¿Verdad? Yo lo hago. Y la gente puede votar en el chat. ¿El qué? ¿Qué puede votar, Odey? ¿Qué puede votar? Pues quién va a ganar, ¿no? Exacto. ¿Qué van a votar? ¿Qué van a votar? ¿Con el rincón votar? De... Claro. Z. En el chat, gente. Sí, Z gana o Rambut gana. RBT o Z. Z. Pues ahí está. El de Z es fácil, la verdad. Saber cómo se vota por Z. Ya podéis votar en el chat para ver quién gana. Ahí al fondo estáis viendo también nuestras predicciones. Solo... ¡Pillado! ¡Cuidado! ¡Tú y yo con Z! ¡Solo tú y yo con Z! Y... Es cierto que el draft a mí... Y Quentin y Mindfreak se han unido y son una sola persona. Es verdad. Quentin ha puesto... Sí, Quentin y Mindfreak ha puesto Rambut. Pero que han llegado a un debate, un consenso, ¿no? Sí, supongo que sí. Que entre ellos dos a veces es difícil, ¿eh? Pero sí, lo han conseguido. Bueno, a mí me sorprende que tanta gente haya puesto Z como claro favorito, perdón, Rambut como claro favorito, teniendo en cuenta lo de la Boldin, ¿no? Que juegan con dos suplentes en la jornada de hoy. En condiciones normales, evidentemente, Rambut debería ser muy, muy favorito. Sí. Pero quizá, ¿no? Lo de los dos suplentes, a mí es lo que me ha hecho al menos decantarme, bebé. Bueno, lo bueno de estar en presencial, ¿no?, de ver a todos los jugadores, es que puedes preguntar, puedes hablar. Sí. A ti le he estado diciendo, bueno, que va a ser un fin de semana de 2-0, el más fácil de su vida. Sí, y que, bueno, pero ¿cuándo has visto a Tila decir? También, no, yo creo que también este fin de un 1-1. Oye, no, no lo ha dicho nunca. Mucho, la verdad. Están que moviendo demasiado el ratón, ¿eh? Yo no sé si han entrado a partida, ¿eh? No creo que falte mucho, ¿eh? Para entrar en la grieta del invocador, recordamos, ¿eh? Yo tengo muchas ganas, ¿eh?, de ver lo que va a poder ser esta jornada presencial, porque como digo, creo que va a alterar absolutamente todo. Y esto que va a ser clave, vemos también un poco, ¿no?, a los jugadores cómo tratan de calmarse. Y está viendo un poco de spoiler. Están en pausa, ¿no? Están en pausa, pero en nada entraremos. En nada, que vamos a estar dentro de la grieta del invocador, que va a empezar esta jornada de Superliga en OWN, en Valencia. Y en el que Z busca salir de esa zona, ¿no?, baja de la tabla, en la que Rambut quiere seguir siendo líder. Y que hoy pueden dar un pasito más hacia adelante. Composiciones de late game. La partida se hace esperar, Mellado. Barro, escalado, tú qué esperas. Es cierto que si ya de por sí muchas veces la liga es un poco embarrosa, la Superliga. Sí. Ya no te quiero contar en presencial, ¿sabes? Hombre, porque aquí... Yo me acuerdo el año pasado algo. Sí. Y hemos tenido partidazos también, precisamente, ¿no? Porque hay mucha tensión, la cosa se alarga, típica partida de minuto 40, ambos equipos igualados, no sabe qué va a pasar en cualquier teamfight, se decide todo en el Elder. Sí, el año pasado yo recuerdo el Koi Heretics, fue un partido larguísimo, más de 50 minutos, no sabíamos quién venía a ganar hasta el final, estaba igualadísimo y fue, yo creo, que el mejor partido de toda la temporada regular. Hoy repetimos, Movistar Koi contra Heretics, el cuarto de la tarde, sobre las 8 y pico, 9 de la tarde, estaremos ahí con ese auténtico partidazo, lo que estoy seguro que todos los de esta jornada van a ser auténticas bombas. Escucho la música, ahora sí, ¡Que suena! Vamos a saltar a la grieta del invocador para vivir el primer partido de esta jornada presencial aquí en Valencia. ¡Sí!
para vivir este Zeta contra Ramos. Mellado, no sé quién lo ganará, pero estoy seguro que va a ser un auténtico espectáculo. Va a ser un partidazo, como tú bien dices, así que a ver qué nos pueden mostrar ambos equipos. Como decimos, está mucho en juego, son dos jornadas claves, porque a la hora de la verdad, como decimos, estamos ya en la recta final, estamos ya a punto, ¿no?, de que la Superliga empiece ya con los playoffs, a pensar ya en esa posible final, ver el bracket. Y bebé, una victoria aquí puede ser importantísima. Bueno, sabemos que los presenciales son normalmente puntos de inflexión para muchos equipos, ¿no? El ganar, el hacerlo bien, puede cambiar el mood. Y cuidado con No Name porque le quieren hacer el late invade, pero LeBron, que está en un problema, le estaban esperando, empieza a pivotar, esquiva. ¿Qué? Flash por flash y tiro, porque me toca LeBron, que acaba escapándose, lo gastaba también FGG, pero no ha conseguido su objetivo, que era robar el campamento. No, la verdad es que de momento no lo han conseguido. Y por cierto, Ramut, que juega a partida, de momento parece ser estándar, si cambio de líneas. Esto es raro en el equipo valenciano, ¿eh? Muy, muy raro, sí. Vamos a ver cómo les sale, porque desde que abandonaron, ¿no?, esa estrategia del cambio de líneas, la verdad es que las cosas se le han empezado a complicar un poquito y ya tienen dos derrotas. Tres son las victorias que tiene Zeta buscando la cuarta. Yo creo que si no ganan este fin de semana, mínimo una, prácticamente está imposible, ¿no? Muy difícil si no ganan ninguna, igual que le podría pasar a Rambo, ¿no?, en esa pelea por los primeros puestos de la clasificación. Tener un mal fin de semana puede hacer que te vayas de Valencia con un sabor de boca terrible. Sí, no, luego es algo que no quieren, ¿eh?, y sobre todo cuando juegan en casa. Que es que claro, también en ese sentido Rambo tiene esa presión. Vamos a ver si Fendras y Mark nos sorprenden, porque para mí, yo tengo muchas ganas, al fin y al cabo son dos jugadores relativamente jóvenes contra un jugador como es Atila, con una experiencia brutal, que ha estado compitiendo contra los mejores del mundo. Sí. Siempre decimos la época, ¿no?, de Vitality, donde Atila peleaba de tú a tú contra Uzi. Así que le ganó. Es cierto que no va a tener un partido muy sencillo, ¿eh?, Mark y Fendras. Vamos a ver qué tal les va. De momento Atila aquí recogiendo la oleada, un poquito por detrás en cuestión de Minions. La verdad, el portugués, Mark ya es nivel 3 junto con Fendras. Evidentemente han tocado más oleada y ojo en medio, porque no deberían matarse, al menos no antes de nivel 6. Yo creo que ahí sobre todo Azir quizá puede tener opciones, con la Flying Imperium. El matchup súper clásico, ¿no?, de Corki a Azir. Sabemos cómo va a desarrollarse más o menos a pesar de los cambios de Corki. Y en la top lane, pues un poco de lo mismo. Dos tanques, no deberían matarse nunca. Y es que es lo que nos hace indicar, por eso pensábamos que es una partida muy escalado, de poca acción, que al final, ¿qué quieres? En la top lane escalar, no te vas a matar. En el medio, ya, también. Y en la bot lane, también. Entonces, sí, ¿quién quiere pegarse? Pues nadie. Nadie. La verdad que creo que debería ser una partida con poquita acción en los primeros minutos del encuentro. Ahí está LeBron farmeando su jungla y vaqueándose un campeón power farmer. Es un campeón que quiere escalar también, que quiere farmear todo lo que puede, y luego sí que va a ser clave, yo creo, ¿no?, en las peleas. Estaba pensando que nadie le ha preguntado nunca a tu Hours por qué se llama 2 horas. ¿Por qué te pondrías de nombre 2 horas? Espera, seguro que se lo han preguntado y no nos acordamos. Me extraña, ¿no?, que nadie se lo haya preguntado. Bueno, igual se lo ha preguntado el comentarista polaco, ¿sabes? No lo sé. Nosotros nunca se lo hemos preguntado. Pero lo escribió mal, ¿no? Se equivocó. Sí, eso sí lo sabemos. Eso sí lo sabemos de que lo puso mal. Pero ¿por qué 2 horas y no 3 horas? ¿O una hora y media? ¿O por qué no 4? ¿Por qué no 4? Tengo curiosidad. No sé. ¿Por qué le marcó tanto esas...? O sea, ¿qué le ocurrió a tu Hours en esas 2 horas? ¿Fueron las 2 horas mejores de su vida? ¿Fueron las peores? Pues espérate, porque peor no debería pasarlo aquí en la Bolding de Zeta, ya que LeBron no tiene el destello todavía y no debería pasar demasiado. En Minions está bastante bien, Mark aguantando, y en la top lane, pues sí, vos estás haciendo un ítem y se lo han cortado. Sí, dice Gestero que no puede craftear absolutamente nada. Se va a marchar para base y Ivo, al menos está amagando con ello. Tiene el teleport disponible y si quiere recoger esa oleada quizá lo tiene que quemar. Se quiere marchar para base también el Azir en la calle central. Preti, que parece que, bueno, pues le va a intentar cortar el vaqueo, aunque diría que no le va a ver ahí, ¿no? No se lo va a cortar. Claro, también estaba pensando, por cierto, que el hecho de que Rambut vengan a presencial a jugar es algo que no han hecho mucho durante todo el split, porque sabemos que juegan a remoto. Es cierto que también Zeta, ¿no?, es más de lo mismo, pero Zeta, precisamente la semana pasada, vienen de competir en un evento presencial que tuvieron ellos, si no me equivoco, en Zaragoza, así que no sé si viajaron otra vez a sus casas o directamente han estado haciendo bootcamp. Pero quizás por eso Zeta puede venir bastante bien preparado, ¿no?, para el día de hoy. Yo imagino que se quedarían, ¿no? Teniendo en cuenta que fue la semana pasada, ya aprovechas, haces bootcamp, como tú dices, te preparas para esto también.
y juegas cuatro jornadas en presencial. Sí, oye, sí. Eso también está bastante chulo. Nos gustan esas iniciativas, ¿no? Nos gustan. Nos encantan. Y además no les fue mal, ¿eh? Porque sacaron alguna victoria y tal. O sea que jugar siempre todos juntos se nota en positivo, yo creo. De momento, completamente igualado, ¿eh? El partido en cuestiones de horas. Seguimos sin primera sangre a este minuto 6 del encuentro. Todo el mundo farmeando, todo el mundo tratando de escalar. Como decíamos, partido de late game. Así que, bueno, es un mapa donde quizá no es del todo emocionante en estos primeros minutos. Lo que pasa es que luego nos asegura que quizá las peleas, bebé, son una bomba. La primera pelea en realidad, bebé, perdona, creo que puede venir aquí, ¿eh? Por el tema del campamento de los Kevins. Puede ser. Que Velvet se beneficia mucho, ¿eh? Efectivamente, a Velvet le interesa poder llegar a hacerlo. Además, fíjate esa rotación de FGG para poder impedirlo. Tienen la prioridad en el medio, tienen la prioridad en la bolding, pues la no rotación. Y en la top lane, más de lo mismo. Y eso Z lo va a aprovechar para hacerse a los Kevins, a los bichos del vacío favoritos de todo el mundo. Los tres que se los va a llevar Noname sin ningún tipo de problema. Ivo que lo va a spotear, lo va a ver con el guardián. Y esa información con la que va a jugar LeBron, que podría intentar, uno, podría intentar castigar a Tila, que está solo en la bot lane, y dos, hacerse dragón. Vamos a ver si lo quieren hacer. De momento LeBron que está yendo para la parte inferior del mapa. El dragón que aparece en los próximos segundos. Y vamos a ver si se lo queda. De momento lo estaban pingueando. Hay que pushear, eso sí, tanto en medio como en la bolding para rotar. O si no, otra opción de LeBron es invadir precisamente. Sí. Y efectivamente, aquí parece que se mueve el campamento de los picochillos que está disponible. Y diría que le da tiempo a robarlo. Sí, pero fíjate, porque le está pingueando Noname al instante. O sea, sí, sí. Se intuye que le están invadiendo. De hecho, Noname va a ir a llegar a comprobarlo. El problema es que LeBron ya es nivel 6. ¿Eh? Ha conseguido de negarle el campamento, así que viene ahora aquí el búlgaro, que de hecho delata su posición con esta planta de visión, pero es que es una buena ventana para empezar directamente este primer monstruo neutral de la zona inferior del mapa, este primer dragón infernal que se lo va a quedar Rambut, a salvo alguna sorpresa en Noname, sobre todo porque tiene ventaja en cuanto a nivel, tiene ventaja en cuanto a experiencia. El jungle es nivel 6, Noname es nivel 5, así que yo creo que sin la definitiva no te interesa pegarse. Y como ya sabemos, incluso también tenía presión en esa zona inferior del mapa. El primer dragón de la partida que se lo lleva el equipo valenciano, pero es que igual ahora viene la pelea. Quizás sí, ¿eh? Ahí vienen las raíces. Quiere pelear el equipo de Z. Vamos a ver a quién le pueden cazar. Tiene que flashear Zendras. No van a cazar a nadie. Eso sí, han quemado el destello de la Leona, bebé. Y Noname que quiere seguir incidiendo, ¿eh? Quiere intentar robar el buff azul. Tiene visión. Vamos a ver si lo pueden robar. Cuidado con LeBron, que darse la vuelta a Noname, que acaba flasheando el buff azul. Lo va a acabar reclamando el jungla búlgaro. Y no llega la primera sangre. De hecho, otra cosa por la que no podía pelear Z es porque tiene TP y no lo tenía en sí. O sea que era otra opción, otra razón por la que no pelear. Sí. Yo, de todas formas, creo que ha sido buena elección defender a flashear ahí, ¿eh? Porque es cierto que Leona, sabemos que es una campeona que aguanta mucho con lo W, y sobre todo si puede meter el stun para que le salte el aftershock. Pero en ese punto, sabiendo que estaba llegando a Tila, sabiendo que estaba también llegando FGG, la KNCC, incluso también Pretty, que estaba a rango, creo que Leona no aguantaba mucho. Sobre todo porque no tenía nada comprado, así que creo que ha sido una muy buena elección. De momento, para mantener esa primera sangre, bueno, o con la esperanza para que caiga para su equipo. Yo esperaba quizá más presencia del jungla de Z en la parte inferior del mapa, ¿no? Tratándose de suplente, es lo que tiene Rambut abajo. Abusar más de ello, ¿no? Efectivamente, creía que iba a estar más incisivo en Noname. Veremos ahora, que ya tiene la definitiva, si puede pasearse por aquí. El próximo minuto lo dudo, bebé, porque los Kevin salen en 1.40... Y me imagino que querrán los 6, ¿no? Sí, claro, querrán los 6, mínimo los 4, ¿no? Para poder empezar a sacar ahí a los juniors, a sacarlo a los canecrers y hacer un poquito más de daño a esas torretas. En la top lane parece que ha habido cambio de líneas por parte de Rambut para poder plantearse esos Kevins de los que tú hablabas dentro de 1.27, puseando en la bolden también a Tila, que imagino que va a hacer más de lo propio. Así que quizás esa ansiada pelea, Mellado, que estamos esperando, puede llegar antes, porque va a llegar la llamada del dios de la forja, Tila, que le cortan el back, y eso es bueno para el tempo de cara a ese objetivo. Sí, para molestarle un poquito, ¿no? Sabe Ivo que no iba a buscar ni el Olin, ni que LeBron estaba por la zona, ni que Tower se iba a rotar porque tampoco tenía el teleport, o sea, no podía buscar absolutamente nada, incluso ni siquiera estamos en el minuto 10, pero lo único que quería era ganar tempo para, ojo, esto, tratar de que pierda minions, y aquí FGG, bueno, pues que va a tratar de evitarlo. Igual pierde alguno o ni siquiera, pero lo importante es que a ti la pueda recoger la mayor cantidad de súbditos posibles en esa top lane. Se marcha G0 también para la bolding, y en 43 segundos vamos a tener quizá algo de acción en la parte de arriba, pero para ello LeBron tiene que marcharse para allá. No sé. No tiene campamentos abajo. Claro, pero sí que los tiene para robarlos. Exactamente. Creo que pueden vender Kevins para robar campamentos, quizá. Sí, están intentando ciclar a LeBron. Es un poco la estrategia, ¿no? Si no podemos pelear, piensa Rambut,
pues que se haga objetivos la Velvet, que siga escalando, que siga power farmeando y que se siga poniendo muy fuerte. De hecho, yo también creo que puede llegar porque quedan 21 segundos, se va a hacer esos pajaritos y va a empezar a llegar, imagino, hacia la parte de arriba. Cuidado con el dive, va a llegar FGG, pueden intentar ir a por Mark, llega el combo, es muy bueno. ¡Prra! ¡Qué tiratila! ¡Prra! ¡Primera sangre! ¡Han pillado a Fernández, que no tiene el destello! ¡Intenta revolverse! ¡Está tanqueando a Alistar! ¡La primera de sangre de Dominos, que ya ha caído! ¡Y la segunda, que se la lleva Corki! ¡Es 2-0 para Z! Ahí está, mientras tanto, Rambut aprovechando a sacar placas en la calle central. ¡Qué fácil es diviar con el Alistar! Sí. Entra, activa la definitiva. Uy, y nada, cuidado, aquí, cuidado con Gestero. ¡Oh, activaba el órdego! Le buscaba el uno contra uno a Ivo. Ha tenido que flashear Gestero, eso sí, todavía tiene el destello. Sí, son dos placas, que ha sacado tanto LeBron como Towers, la dupla búlgara en esa calle central, aunque yo creo de todas formas que no le sale mala jugada a Z, porque se queda como mínimo con cuatro Kevins. LeBron, que va a querer llegar a la cita, o incluso a lo mejor quiere buscar el ganqueo arriba, aunque no va a ser la idea, va a tratar de buscar los otros dos. Y vamos a ver aquí, porque Towers ha calentado, tiene que gastar la definitiva, bueno. Y se ha equivocado Noneime. Vamos a tener también el primer asesinato a favor del equipo de Rambut, el equipo valenciano, que suma la primera para su mid laner. Y parecía que Noney quizá buscaba la cazada, porque también estaba buscando la rotación del griego, pero es que Preti llegaba tarde. Van a ser dos Kevins, finalmente para los de Valencia. Cuatro, que se ha quedado Z, y vemos la repetición del dive. Entra la lista, activa la R, y la torre tarda media hora en matar al BP. Y además, con el cabezazo lo estampa contra la pared, gana más tiempo ECC, porque puede hacer el pulverizar más tarde, por lo cual Mark no ha podido hacer nada para reaccionar. Dive clínico por parte de Z, dos kills. Y ventaja de oro. Cuidado con Ivo intentando tirar aquí la... Está muerto. Llama el dios de la forja y me parece que está muerto porque no tiene el destello. Todavía aguanta el mucho. La lista la aguanta mucho. Tira la última tila, se puede revolver. Pero debería estar muerto el top laner polaco. Le cede amablemente FGG Lat Kill a su AD Carry 3-1. Mucho cuidado con Atila, ¿eh? Son 1.600 de oro para la Ceri en comparación con la Jinx. Sí. Se ha puesto bastante por delante un campeón que escala también a las mil maravillas y que se va a quedar otra placa más aquí en solitario. Ojo con Atila, bebé, que yo creo que puede ser clave en su equipo, ¿eh? No, de hecho, siempre va a ser clave, ¿no? La de carry en un equipo con este tipo de composición. Y va 1.600 de oro por delante, sí, sí. 2-0-1. Ya tiene el static y la primera torre de la partida, que va a caer en manos del casante, denegando algún que otro minion y llevándose mucho oro para él. Z, ¿eh? Sí. Sí que es cierto que si tú ves estos dos equipos, dices, en cuanto a carries va a ser una tila contra LeBron. Y de momento lo está haciendo en el marcador de oro, ¿eh? LeBron, que es de momento la esperanza del equipo valenciano. Van a ser dos dragones, ojo, consecutivos con la condición de alma temprana. No. Aunque lo quiere pelear aquí, sale Noney bastante bien. Cuidado aquí ahora, porque Fendra se mete hasta la cocina. No sabemos lo que está ocurriendo. Va a tratar de aguantar ahora, tiene que gastar el destello. Ivo, que se queda muy tocado, le consigue dar la vuelta al equipo maño. Se va a acabar muriendo también Orn. Sale finalmente bien la teamfight a favor del equipo de Z. Y ojo, porque el dragón no se lo ha podido llevar el equipo valenciano. No hay dragón todavía para ninguno de los dos equipos. En 40 segundos sale el heraldo. Vamos a ver qué pasa. Mark tiene que flashear. Llegaba Gestero por el flanco, también FGG. Pero reacciona bien aquí el tirador de Rambut para salvar la vida. Lo que no van a salvar es mucho daño en la torreta de medio. Ojo, porque esta estructura, yo creo que más pronto que tarde se va a caer, ¿eh? Debería caer más pronto que tarde, como tú bien dices, porque además tienen cuatro Kevins. Eso va a hacer que pueda caer las estructuras mucho más rápido. Towers, que llega al nivel 11, y cuidado con Preti, que está buscando la rotación, pero demasiado, intentando buscar lo que no debía, porque va a acabar muriendo a manos de Towers. Llega FGG para intentar salvarlo, pero no lo va a conseguir. Aparece Atila, tira el rayito, tira la ulti, se lanza con todo. ¡Qué bien Gestero! Acaba de descolocar a Fendras, podría acabar con él. Muy tocado LeBron, que acaba escapando. Fendras, que también lo va a conseguir. Oh, cuidado, porque parece que Cassandra le sigue persiguiendo. No tiene el destello, no le golpea con la Q, acaba desistiendo, se echa para atrás, pero es un uno por uno. Sí, sobre todo yo me estoy fijando además lo castigado que tiene Z en las torretas del equipo de Rambut. Ha sacado ya la primera en la calle central, está a punto también de derribarla, y la segunda está más o menos a mitad de la vida. Vamos a ver aquí la repetición, porque veíamos cómo llegaba el teleport, se metía hasta la cocina FGG con un doble knock-up espectacular. El flash de Fendras, la verdad es que no ha sido nada bueno, pero qué bien se ha replegado el equipo de Z para evitar la jugada, sobre todo que parecía que incluso proponía Rambut ahí saliendo LeBron para buscar la cazada sobre Noname. Vamos a ver qué pasa también con el Heraldo, que creo que va a ser el siguiente lugar donde se van a dar cita los dos equipos. Z, que ya va para allá, Rambo, que también está, llegan más o menos a la vez a la parte del río. Está Preti en solitario empujando arriba, no hay ningún destello en los carries, de ninguno de los dos equipos. Esto que puede ser clave, llega a las raíces ahí por parte de Noname, quieren cazar a Fendras. Ojo con esto, la Leona que aguanta mucho, aparece Ivo con la cabra, ha sido buena, LeBron en medio de todo el mundo, es bueno el stun, LeBron que queda muy debilitado, Gestero también, Ivo. ¡Se acaba muriendo! ¡La kill para Noname! ¡Oh! ¡LeBron un golpe! ¡El cohete de Preti!
ya llega LeBron, que sobrevive. La teamfight es buena para el equipo de Z, que quiere también el Heraldo. Abajo, señor presidente, que acabó diciendo tu Hours, pero el Heraldo, que era el objetivo, se lo va a acabar llevando Noné. Mientras tanto, Pretty, que va a aprovechar para pusear este carril superior. Y es que lo vemos en las placas. Ha sacado 11 el conjunto maño, solo 5. Sí. Rambot y ese oro, esa diferencia que cada vez es mayor en el oro, es lo que está haciendo que estas peleas le estén saliendo mal. Es que os lo decía, ¿eh? Y espérate, porque va a sacar la segunda torreta igual, o por lo menos lo forzaba, ¿no? En esa zona superior del mapa, aunque está llegando LeBron, ¿eh? Que quiere matar a Pretty, que no tiene el desteo disponible. Vamos a ver si puede sobrevivir el midlaner, que lo tiene bastante complicado. Le consigue meter el smite y aquí debería acabar muriendo. Cuidado, porque pega muchísimo, Dios santo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saca la kill! Ahora debería morirse. No tiene maná, no tiene vida. Y tenemos acción también en la otra punta del mapa. Cuidado con tu Hours. Buena falange imperial. Ahora se lo quita FGG, pero la vaca se acaba muriendo. Kill para tu Hours. Quinta para el equipo de Rambut. Cómo se ha girado Wall Pretty, sí. Y cómo ha sacado esa jugada que se ha saldado con un 1-1 en la top lane cuando estaba en inferior numérica, ¿eh? Y creo que no se ha girado antes porque no tiene maná para la Q, ¿eh? Vamos a ver la repetición, porque ha sido una barbaridad también lo que ha pasado en el río de abajo. Estaba sacando una kill Pretty arriba, también se acababa muriendo, pero aquí le iba a sacar también el equipo de Rambot, que ha sido un 2-1, ¿no? En el término general, contando lo de arriba y lo de aquí en la calle central, así que favorable al equipo valenciano, que estaba ligeramente por detrás. Sigue por detrás, evidentemente, sí, en el marcador de oro, y son 3.500 a favor de Z al minuto 16. Yo creo, bebé, que están bien plantados. Muy bien plantados, de hecho, y es que lo decíamos, querían escalar ambos, pero ¿cómo va Tila? Casi. Sí, sí. Dos ítems, caminar en tercero, y la pobre Jinx, que todavía, de milagro, parece solo que ha llegado al primero. Cuidado con Fendas, que está esperando en el arbusto. Puede buscar el engage, ¡ay!, a Alistar. Va a llegar el TP, ¿eh? Va a llegar el TP. Llega la llamada solar, que no impacta. Está totalmente cazado. ¡Ay, dónde me he metido!, que dice tu Hours. Pero tiene que intentar escapar el cuartazo, que es buena. Tira, que lo denquea. ¡Mira! Puede ir por LeBron. Llamada del dios de la forja. Pero la que han forjado es a Mark, porque le han tirado al suelo. Es otra kill para Z. La cazada que no le sale bien a Rambo. No ha sido bueno, ¿eh? Mark, que no tenía el desteo disponible. Y sobre todo Fendras, que ha fallado absolutamente todo. Ha fallado la E, ha fallado la R. No ha podido meter ese CC, que era importante. A pesar de todo, Rambut, que quiere seguir presionando la calle central, sabiendo que pueden hacerse el heraldo, pero yo no sé si van a poder derribar la torreta, ¿eh? A tratar de castigarla, pero bien Atila y también FGG leyendo la lectura que quería hacer el equipo que juega aquí en casa. Pero es que, como decimos, este heraldo tiene nombre de nuevo, que se marcha para Zaragoza, otro monstruo neutral. Sí, sí. Recordamos, Dragón, 4 Kevins y heraldo para el equipo de Z. Y es un heraldo que quizá golpea en tier 2, ¿eh? Porque solo le queda la tier 1 de la Bolden a Rambut, y la tiene muy, muy tocada. Vemos aquí la repetición, como Frendras fallaba todo, llegaba a las raíces, hacía mucho espacio. El teleport de Towers en medio de todo el mundo, que recibe una paliza según aparece, y Gestero con el flanco. Qué también bien. Con un teleport, cazando a Mark, que no muy tenía bueno. destello, y dejándolo completamente sentenciado. En el momento que se te muere la Jinx, si tienes a LeBron a mitad de la vida, te tienes que ir si eres Rambut, y por lo tanto el heraldo que se le iba a quedar de Z, que insisto, yo creo que puede tirar una tier 2. Estamos viendo como Velvet no aguanta prácticamente nada. Está sufriendo muchísimo, y tampoco es que esté pegando una locura, ¿no? Así está la clasificación, es que es primero contra noveno, sí. Aunque hay que decir que esto es con un asterisco, porque es que la Bodrin, que precisamente era lo que más estaba destacando, ¿no?, de este equipo de Rambut, no ha podido venir aquí a Valencia. Efectivamente, viene con dos suplentes, ¿no? Tanto Mark como Fendras. Fendras pasó por Superley incluso, ¿no?, en el equipo de Monkeys hace unos años. Efectivamente, Mark quizás es más desconocido, pero bueno, el chaval, la verdad, que no está pudiendo hacer mucho más, ¿no? Cuando le han matado, pues le han diveado en la torre de arriba. Sí, ahora sí. Le ha metido un caso ante el flanqueo sin destello. Es que no te puedes salvar en ninguno. No, le ha tocado. Son cosas que pasan, ¿no?, cuando te toca. Será de carry shot una Jinx que es inmóvil, que sabes que al mínimo CC que te caiga, sí, tienes Falange Imperial, tienes la llamada del dios de la forja, hay CC para intentar pilearte, claro, pero CC de fijación del Maokai, el casante, sí. El Alistar, puedes hacer muchas cosas, que escapar es complicado. Aquí yo no sé si quiere pelear Rambut, o sea, es un dragón sin más, de un alma tecnoquímica, tampoco es que vaya a ser tan importante, y visto lo visto, yo creo que no te interesa para nada pegarte. Yo creo que te interesaría incluso tirar esa torreta más a la top lane que otra cosa, pero vamos a ver, porque quieren buscar la pelea, van a llegar también las raíces. Vamos a ver si Fendras acaba surgiendo a llamar a Solar, que es el mejor del mundo. Va a llamar al dios de la forca, pero lo trata de volver. El triple knockup es bueno, pero no es suficiente. Se acaba muriendo, gasta la definitiva. Los pero barren, ahora, ¿eh? Alistar acaba de aguantar. Los barren. Muere. Es imposible.
imposible. Está pegando Preti de gratis. Cuidado con Ivo porque es el tanque. Tiene que gastar el zap. Marque acaba sobreviviendo con toda la vida. Towers que se marcha muy tocado, pero tenía el deseo disponible. La teamfight de nuevo que le sale bien al equipo de Zeta, que no va a tirar la torreta, pero que gana de nuevo otro 5 contra 5 y que va a sacar posiblemente este segundo dragón para ellos. Sí, están pingando el dragón y la torre de la Bolden a la vez, que insisto, está muy tocada. No han usado todavía el heraldo, no sé si lo gastarán aquí. Gastado Fendras, la iniciación de Norin, que es perfecta. E Ivo, por mucho que le llame a la cabra y haga lo que quiera, no puede apoyar a su compañero. Es que aquí Gestero y FGG ya son inmortales, ¿eh? Lo son. Y es que más ha podido meter un cuádruple no cap vivo y ha dado completamente igual. Eso te indica cómo de mal le está yendo la partida a Rambot, cómo de por detrás está y cómo de complicado va a ser remontarlo, porque están iniciando con las raíces de Maokai. Uno de los problemas que tiene Z es cómo puede iniciarte esta composición. No tiene mucha iniciación, porque sí, tiene un Alistar, pero el Alistar tiene que meterse de cabeza. Sí, y que muchas veces Alistar quiere hacer espacio para que no peguen a la serie. Entonces, el tema es que cuando vas por delante con este tipo de composiciones, vas a tener antes el río. Si tienes el control del río, ahí es donde sonríen, porque dicen, sí, tú entra, que yo tengo un montón de herramientas para que no lo hagas. Sí. Claro. Quizá ante las raíces no se tiene que poner Fendras, sino el orco, la W, ¿no? Sí. Y luego correr para atrás. Sí, sí. No sé, es muy fácil decirlo de aquí, pero ahí pita muy complicado. Están viendo a LeBron, quieren cazarle, pero toma distancia, se marcha para atrás y ya vemos cómo Z pone algo de visión en esta zona del Nashor, que es el gran objetivo neutral que tenemos ahora mismo en estos minutos de la partida ya. E insisto, todavía tienen el heraldo sin utilizar los de Z. Vamos a ver cómo lo plantan. Sí, vamos a ver si lo quieren hacer aquí. La cosa es que tienen que encontrar un buen spot. Cuidado porque se ha vaqueado. Igual aquí ahora sí que puede forzar un poco más la maquinaria, ¿eh? Van a tratar de ganar toda la visión y planta el heraldo. Justo le decías, Walk, y justo te ha escuchado Noneime, que planta el heraldo en esa calle central. Llegan también las raíces para que el heraldo pueda golpear totalmente libre. También te han escuchado. Uf, porque se coloca por delante. Cuidado con el Lebrón porque ha daseado. Busca el combo, lo esquiva bien ahora. La torreta que ha sido derribada gracias al heraldo. Es la torreta número 4 a favor del equipo de Z. Rambut, que tan solo ha podido tirar una en la zona inferior del mapa. Y cuidado porque estamos entrando ya en ese terreno pantanoso del minuto 20. La ventaja yo creo que ya es bastante amplia en el mapa. Son 6.000 a favor del equipo de Z. Un Nashor ahora mismo puede matar a Rambut, ¿eh? Completamente. Totalmente. No puede hacer mucho ahora mismo, ¿eh? El equipo valenciano, que fíjate ahí, bebé, no sé si te has dado cuenta. Una W de Attila, un cohete de Corki y Mark. Se ha quedado un cuarto de vida, ¿eh? Se ha tenido que ir para base. El tanque es el Ornn y lo hemos visto, tres cohetes del Corki lo han mandado a base. Están ahora mismo sufriendo muchísimo y fíjate cómo tienen que pelear la visión en el río, porque es lo que habéis dicho. Mientras no tengan visión, van a tener en la cabeza todo el rato la amenaza de lo que puede estar ocurriendo en el Nashor. Va a tener que flashearlo, ¿eh? Porque Fendras le tiraba la llamarada solar, no va a acabar muriendo el jungla británico, no va a pasar nada más. Pero Maokai sin destello no es tan tanque como parece. Cuidado que le pueden cazar y la pueden liar. Sí, sí. Va con Liandry, ¿no? De primer objeto. Eso que le va a hacer aguantar quizá un poquito menos. La ventaja es absoluta para Z, pero es que además Mellado tiene el oro donde lo quiere, ¿no? En la serie y en el Corki. Es que es a pedir de boca. Ahora mismo la situación de partida para Z, que puede pegar, oye, la sorpresa y sacar un punto importantísimo hoy. Sí, porque es que Rambut casi la mitad de las kills, 2 de las 5 las tiene Ornn. Sí. Que yo creo que ahí las quieres en Velvet, sobre todo, ¿no? O incluso se puede repartir alguna con Jinx también, efectivamente, ¿no? Es otra de las opciones. Pero es que no le está pasando nada bien. Esto va a ser torreta, ¿eh? Va a ser la quinta. ¡Hoy va! Y espérate, porque encuentra el británico un buen spot. Fendras en problemas. Va a gastarlo a Calceni, pero se va a acabar muriendo. Fendras en apuros. Va a tener que finalmente echarse para atrás, ¿eh? Bien, aquí ahora la carga por parte de Rambu. Bien, Ivo. Con el loca Black Kill que va a ser para todos. Se mete hasta la cocina. Cuádruple Farange Imperial. Le quiere dar la vuelta. Juegan en casa. Y se pone fuertes ahora a la hora de la verdad. Avance retorcido. Se acaba muriendo. Otra más para el búlgaro. El zap que es bueno. Llega el cohete. No. Impacta sobre Pretty, pero espérate porque creo que se va a morir. No puede hacer nada, se quiere girar. LeBron que se apunta al shutdown. Sacan el 5-0. Jugaban en casa y en el momento importante consiguen darle la vuelta a la partida. Cuidado con este Nashor porque da más vida que nunca al equipo valenciano. Qué barbaridad. Horas pueden ser, Walk, las que esté pensando en el engage. Porque, madre mía, qué locura, ¿eh? La va a recordar Z como acaba de perdiendo la partida. Qué jugada de Lazir y qué liada. Absolutamente clave, efectivamente. Es bufo de energía de Cacao Lad para Rambut en una jugada histórica aquí en Valencia. Igual de histórica, ¿eh? Que el propio Cacao Lad Mellado desde 1933. ¿Cómo entraría uno fresquito? Me apetece mucho. A mí también. Me apetece mucho un Cacao Lad. Vamos a ver aquí la repetición.
de la jugada, porque es cierto que parecía, ¿no?, que podía salirle todo bien al equipo de Z. De hecho, la torreta tampoco es que haya castigado mucho. El problema es que, fijaros, qué bien se giraba y sobre todo que Mark empieza también con los reses. Atila está en apuros, pero esta falange imperial sobre todos los jugadores que quedaban vivos del equipo de Z ha sido espectacular para darle la vuelta, sinceramente, a la partida. Es una locura, es una locura. La falange imperial es una triple kill. Creo que esta última se la ha quedado LeBron, que además era un shutdown importantísimo, que la Velvet se haya llevado este shutdown de 600 de oro. Y Rambut, que parecía que estaba sufriendo, le decíamos 6.000 de oro de desventaja, de repente se colocan a 1.500. Casi 1.500. Sí, sí, casi 1.500 y quedan 2 minutos enteros de Nashor. Y cuidado, porque Rambut tiene muchas torres que reclamar, ¿eh? Tan solo han tirado dos. Hay mucho oro ahí que van a poder sacar de este Nashor y deberían, yo creo, ponerse ligeramente por delante, ¿eh?, al término del Nashor. La remontada ha sido clave, ¿eh? Sí. Y espérate, porque igual ahora con el Nashor, si tiran la torreta en la calle central, la cosa se aprieta aún más, ¿eh? De nuevo vas a tener pelea. Cuidado con el no, porque quiere iniciar, aunque ha fallado aquí ahora. Se tiene que echar para atrás. Va a llamar al dios de la forja, Ivo. El loca, que puede ser bastante bueno. Se lo come el griego. Cuidado aquí. LeBron. Han cazado a LeBron, que tiene que gastar el Lash. Se va a acabar muriendo. La kill es para Pretty, pero está pegando Mark, pilla el reset, se la va a quedar el búlgaro. Cuidado con Jinx, porque pega mucho. Esta bla ha fallado. Atila, que trata de defenderse, ¿eh?, no puede tirar la torreta. La tanqueta, que está tratando de castigar todo lo que pueda la estructura, aunque de momento no va a caer. Pretty, que lo quiere limpiar. La tanqueta que no la tira por los pelos, se queda tiritando la torreta en la calle central. De nuevo Z consigue sacar una jugada que parecía muy complicada y de nuevo LeBron otra vez siendo el que prácticamente inicia y equivocándose. Sí, sí. Fíjate la gráfica, de diferencia en el oro, montaña rusa absoluta y menuda caída que hemos tenido en los últimos minutos. Ojo con Z también, porque va a sacar Bebe el tercer dragón. Están a tan solo uno del alma tecnoquímica, pero la partida es una realidad. Está mucho más abierta que nunca, ¿eh? Z que va cuesta abajo y veremos si sin frenos, porque tiene que intentar frenar esa diferencia de oro. Tiene que volver a la senda que le estaba llevando a algo que parecía una victoria. Pero es Rambut el que parece que ahora tiene la mano ganadora con un 2 hours 7-1-2. Va volando, cuidado con FGG, puede intentar cazarlo, tiene el destello, podría buscarlo, lo va a intentar, va a llegar el TP. No, no hay TP. Lo que hay es un intento de cazada, TP que sigue, llega ahora por parte de Ivo, que quiere protegerle. Y espérate que se revuelve también 2 hours. Puede darse la vuelta al Casante. Cuidado con Casante, te va a llegar la falange imperial. ¡Bien! ¡Acaba de player! Va a llegar a tira, empieza a tirar los disparos. Ivo, que tiene que intentar escapar, tiene el destello, lo utiliza. Y la poke parada, y que va medio a servir de lugar de parada para Z. Esta reta en medio, ¿eh? En medio, que pueden tirar la torre y pueden buscar una cazada. Sí, porque tiene que rotar Corki, ¿eh?, desde bot para defender medio, pero lo hace por la zona segura. Se ha metido dentro de la base y va a rotar. Ahí Pretty, lo vemos por un sitio donde no le podían cazar. En cualquier caso, son dos torres, ¿eh?, de la calle central a favor de Rambut. Nada mal para ellos. Lo a que cambio, les permite nada. Estar, nada, unos 800 de oro por detrás. Es que son dos torres a cambio del destello de Ivo. Sí, porque Towers no lo tenía, ya ha acabado sobreviviendo, así que es una jugada que le sale muy bien al equipo de Rambut y que está empezando a remontar. El problema de, sobre todo los presenciales, es que te empiezas a venir arriba como el equipo de Rambut y te haces imparable. Y el equipo de Z, justo al contrario, ¿no? Es como te empiezas a venir abajo y tratar de darle la vuelta a la tortilla es complicado. Porque la comunicación además va a ser siempre, entre comillas, peor que la que haces online, ¿no? Aquí hay ruido, aquí hay un bombo de repente, hay gente que te grita, no te escuchas tan bien como lo vas a hacer en tu casa. Y las emociones se viven mucho más, lo notas al flor de piel. Y eso va a hacer, como dices tú, que cuando Rambut te está pillando esta racha tan positiva, ahora mismo están en la cresta de la ola. Y sobre todo que te lo acabas creyendo, que para mí muchas veces eso es lo importante. Que cuando inicies una pelea, te creas realmente que la pelea la vas a ganar. Sí, sí. Y de momento yo creo que, sobre todo en estos minutos, Rambut, ¿no?, se cree que puede ganar la pelea. Sigue ligeramente por delante Z en el global y sobre todo en el AD carry, muy por delante de la Jinx, en este caso Atila, y me parece un milagro que Pretty esté por delante, ¿no? Es increíble, es increíble. Mira lo que está pasando, pero sí es lo que le saca un poquito de farmeo. También se ha quedado 5 kills el Gorky, ¿eh?, que no son pocas. No son pocas. Y las torretas que ha sacado Z. Veremos qué pasa, porque yo creo que, sobre todo en el próximo Nashor, en un minuto y medio, bebé, se puede decidir todo, ¿eh? Ahí tiene pinta de que va a ocurrir, y si no es ahí, va a ser en la pelea por el alma, porque el alma tecnoquímica, recordemos, curaciones, tenacidad que contra una leona, por ejemplo, es una barbaridad, puede acabar siendo determinante a la hora de que este primer mapa acabe. 28, casi 29 minutos que llevamos de partida y está cumpliendo lo que queríamos. Partida igualada, partida con kills, partida con pelea. Que haya interés, Wolf, que sea divertido. Sí, lo que quiere todo el mundo, pasárselo bien aquí. Luego ya, oye, que gane el mejor. Se quiere vaquear. Federal dice que no, se va a quedar. El que sí que vaquea es Attila. Ha completado ya esos recuerdos de Lord Dominix. Está en 4 ítems la Zeri.
Ojo con esto, tiene el Doran todavía en el inventario, por cierto. Sí. Vamos a ver si lo vende, ¿no? Y decide comprar y otra tres cosa. Ítems, es que cuatro ítems. Cuatro no, ítems. Y tres me refiero a que tiene Mark. Sí, Mark 3. Es el problema, es que sí, le está con un ítem de diferencia. Sí. Que parece que no, pero con tiradores de escalado es clave. Y a punto, por cierto, a nivel 16, Zeri, ¿eh? Todavía Mark le queda bastante porque acaba de subir a nivel 15. Puede ser clave. Zeri, que además está, tiene destello. Tiene. El Corki también tiene destello. Ver una flanja imperial de esas que hemos visto antes debería ser muy complicado ahora. Sinceramente, porque ahora sí todo Z tiene el flash disponible. Eso es. Ahora tienen todos los destellos. Pero es que también los también va a tener Rambut, casi. Solo le queda igual por recuperarlo. Y van a pelear en el medio. Como tú decías, se separan una sol que sale en 12 segundos, que puede ser importantísimo. Y en cualquier momento que pueden buscar el engage, Peñado. Vamos a ver, porque de nuevo iniciaba LeBron. Llega también la cabra, que bastante buena. Levanta a tres personas. Corki gratis. Con Pretty, porque está pegando totalmente gratuito. LeBron, que tiene que gastar el destello, también lo hace. Ahora Jinx, cuidado con el FFG. Tiene que activar la definitiva. Ivo, que se va a acabar muriendo. La kick es para Tila. Trata de aguantar los carries del equipo de Rambut. Pero por ahí hay visión. Por ahí lo tienen complicado. Towers, que se queda solo en la zona del Lazor. Es un 3 contra 5. Están en campo con. Contrario, están totalmente rodeados. Tratan de jugar con el rango, que es precisamente lo que Z no tiene. Jugando también con la planta. Mucho cuidado. Hace retorcido que viene acá a hacer todo. Es que va a gastar la definitiva, pero me temo que se va a acabar muriendo. Entra LeBron, trata de hacer daño. Viene Fendras, se acaba muriendo. Esto que puede ser un desastre. Está pegando a Tila totalmente gratuito. Va a ser teamfight para el equipo de Z. Se ha metido hasta la cocina y se ha equivocado. El equipo de Rambut va a ser Nashor a favor del equipo Maño. Nashor, para Z, que vuelve a tomar la distancia en el marcador de forma clara ahora. Y veremos si esto les permite, Bebé, cerrar la partida. Porque fíjate cómo está el mapa, ¿eh? Solo tiene torres de inhibidor ya Rambut. Y con este Nashor, mínimo yo creo que los inhibidores los tienes que tirar, ¿no? La presión la van a sentir, eso está claro. Porque además sale en 15 segundos el alma. Y para entonces no va a estar LeBron. Y no va a estar tampoco el Azir. Sí, pelearlo sí. Parece imposible. Por lo cual vas a jugar durante los próximos 2-3 minutos contra Barón Nashor y alma tecnoquímica para Z. Defenderse va a ser complicado, pero justo tienen a Azir y Jinx, que es verdad que son buenos campeones para limpiar oleadas y intentar aguantar. Sí, para intentar aguantar desde lejos, la verdad que sí que pueden hacer esa función de alargar esto un poquito más y quizá luego en el siguiente Nashor o en el dragón anciano te la puedes llegar a jugar. Aquí Noname yo creo que lo hacía muy bien, ¿no? Me flasheo encima del Azir, lo cazamos y a partir de ahí, mira, aunque tire zonas, sabemos que está muerto. Volvemos al directo y efectivamente hay alma tecnoquímica para Z, que lo tiene todo mellado para abrir la base, incluso para cerrar, ¿eh? Desde luego, ¿eh? Esto que ahora sí que sí puede ser el punto y final, aunque la partida sigue estando ahí en esa brecha, ¿no? Estamos ahora mismo de unos 4.000. Antes recordamos que estaba en una situación peor el equipo de Rambo, porque claro, los minutos van pasando y la cosa que se pone más complicada aún, ¿eh? Van a tratar de sacar esta torre de tier 2 en la zona inferior del mapa. Está Pretty, FGG y Noname aguantando también la posible rotación hacia la calle central, porque hay una oleada estampada directamente en la torre de inhibidor y de momento no hacen nada. Cuidado aquí con tu Towers, que gasta el dash, llega también la raíz. Se queda inmovilizado, se puede acabar muriendo. Entra todo el mundo, la falange imperial para atrás, la cabra no es del todo buena. Atila, que no muere, se queda a mitad de la vida. Transformas a LeBron, pero no puede hacer nada. Esto sí que sí va a ser la victoria para Z. No puede hacer más, parecía que remontaba, pero el equipo de Rambut, que va a caer de momento en el día de hoy, mañana tendrán que buscar como mínimo el 1-1 en esta doble jornada de la Superliga en Valencia. Victoria del equipo de Z, que sigue escalando posiciones en la tabla y que sueña con entrar en playoffs. Primer partido, primera sorpresa de esta jornada presencial aquí en ON. Valencia, victoria para Z. Es la cuarta de esta temporada, Bebé. Intentan no agarrarse a las únicas y últimas posibilidades que les quedan para llegar a playoff, porque como hemos dicho antes, queda muy, muy poquito y estas victorias pueden ser claves. Es que tener un buen fin de semana aquí en Valencia puede ser determinante para poder llegar a esos playoffs. Ahí van a saludar con sus rivales, que han dado muy buena cara, han peleado. El early game parecía peor de lo que ha sido, pero han conseguido darnos una muy buena partida. Honor, GG para Rambut, pero la victoria que se le ha llevado Z, que ahora sí va a poder saludar al público de Valencia, va a poder saludar a toda esta gente que ha venido a verles y prepararse para mañana. Efectivamente, prepararse para mañana, lo que puede ser una semana de 2-0 para ellos, que teniendo en cuenta que hasta aquí tenían solo 3 victorias, es una auténtica locura. ¡Ay, saludo Z! Al público que ha venido aquí a Valencia a vivir esta jornada presencial, Mellado, en lo que de momento llevamos solo un partido, pero está siendo increíble, ¿no? Sí, ya lo hemos visto, ¿eh? Una partidaza que parecía que podía remontar el equipo de Rambut, pero que no ha sido posible. No sé cómo lo han visto nuestros compañeros en la mesa análisis.
Pues me ha dado gol que yo creo que esto ha sido puro LOL emocional, sinceramente, ¿no? Es verdad que es una partida que está muy marcada por las suplencias del equipo de Ramuz Fernando, y Zeta ha aprovechado la situación al máximo. No podían dejar pasar una oportunidad que para ellos es crucial si quieren llegar a los mejores de 5. A ver, yo creo que se ha notado desde el primer pick, ¿no? Insta Lock de Ceri, sabe Atila que puede aprovechar, ¿no? Y de hecho me lo he cruzado en la cantina y me decía, hoy me tengo que farmear a estos chavales que vienen de suplentes. Es un tío, Mayfri, que se ha pegado, lo hemos dicho ya mil veces, contra Uzi y compañía, y obviamente hoy quiere dar un paso al frente. Es un momento para aprovechar para su equipo, y aún así yo creo que lo malo para ellos es que se les ha complicado bastante la victoria. Por mucho que Rambut siga teniendo un bloque de 3 jugadores bastante sólido, deberían haber ido, yo creo, un poquito más sobre ruedas teniendo en cuenta los cambios en la bola. Sí, 100%. Hay que tener en cuenta que la composición de Z ya era de aprovechar bastante los errores de Rambut, que tenían que ser más proactivos. Eso lo han hecho bastante bien al inicio de la partida, con una compo que escala muy bien. Dices, te pones por delante, estoy muy tranquilo. Pero claro, también hay que tener en cuenta los nervios de saber que esta victoria era especialmente importante, que era una gran oportunidad para ellos. Y viéndose en esa situación, pues han cometido un error y casi se te remonta de vuelta. Aún así, han sido capaces de cerrarla. La situación seguía siendo muy buena para ellos por el tipo de composición que tenían. Así que, bueno, pues buena victoria para ellos y veremos qué son capaces de hacer mañana. En ese aspecto, y hablando, ¿no?, un poco de lo que denotaban los drafts, yo creo que a Rambut también se le ha notado que estaban en momento de emergencia, porque este draft de Rambut, Fernando, me ha recordado un poco al equipo valenciano en primavera, volviendo a aparecer esa Velvet. LeBron se notaba, ¿no?, que quería carrilear la partida, y no solo se notaba por el personaje que estaba jugando, sino por la forma que tenía de afrontar las fights. Al final es un jugador que lo conocemos ya de sobra y siempre tira de estos picks cuando yo creo que considera que tiene que carrilear el equipo y que quizás sin ring pues tiene que dar un paso al frente. A mí personalmente me habría gustado más quizá algo más carry en la calle superior. Creo que también el equipo de Z ha jugado con que normalmente Ivo solo juega los tanques. Sí. Y quizá lo hablaba de hecho con Mindfreak en backstage, pues una Camille, una Gwen, un Twisted Fate, lo que tentase, incluso un Gnar, incluso, que es un poco más clásico dentro de la Champion Pool del polaco. Creo que contra un equipo que quizá no es tan proactivo, ¿no?, que no te va a castigar porque tampoco tenía demasiado engage la composición de Z, podría haber hecho mucho daño a la línea lateral, pero no se han atrevido, no han querido salir de un poco esa carcasa que tiene Rambut y les ha perjudicado. Bueno, y al final la bonding sí que se toca tenido, ¿no? Incluso algún momento en el que parecía que la Jinx podía tirar adelante, pero se han quedado un poquito a medio gas. Veremos si pueden remontar para el día de mañana, pero es que es eso, o sea, es un fin de semana en Freak en el que Rambut no parte como favorito en sus partidos y sobre todo Z huele la sangre para intentar llegar a playoffs, pero el Barça está ahí. Sí, efectivamente, puede ser realmente un fin de semana desastroso para ellos, aunque ellos también yo creo que ya van con esa valoración de decir, bueno, si este fin de semana las cosas no salen bien a nivel de resultados, pues dentro de lo que cabe es entendible. Yo creo que han intentado jugar más o menos cómodos, ¿no?, para que los jugadores que entraban como suplentes no estuviesen especialmente nerviosos, ¿no?, no tuvieran que jugar algo que quizás no tenían tan practicado. Por un momento casi lo remontan. Sí. Creo que ahí ha estado su oportunidad y quizás que dentro de decir, bueno, si perdemos dada la situación, pues bueno, tampoco es tan grave, pero creo que en ese momento sí que ellos se han sentido como hemos tenido la oportunidad de levantarlo, sí, y al final se nos ha escapado. Se les ha escapado, exactamente, pero lo han tenido relativamente cerca. Vamos a verlo en la mejor jugada de esta partida, que ha estado, bueno, disputada, ¿no?, en ciertos momentos. Pero aquí Fernando ya se notaba que cuando Azir ha utilizado la farma superior y ha utilizado ese reloj de arena de Sonias, la cosa estaba bastante mal. Y ya estaban en desventaja numérica, de hecho lo decía Mellado, ¿no? Estaban en filas enemigas e invertidos en cuanto a posición en el mapa. No han intentado remar, pero no pegaba ya suficiente la Jinx. Creo que iba 7-1 en algún punto de la partida Azir para Two Hours, pero tampoco ha tenido suficiente daño. Y la Velvet para mí se quedaba también muy limitada. Pues veas, sí, muy duro el early game. Sí. O creo Mayfi que contra esta compo con el Maokai y demás, es que no te dejan moverte como le gusta, ¿no?, a la Emperatriz del Vacío. No, si tienes la posición en el río es muy difícil para la composición de Rambut ser capaces de entrar. Al final la composición de Rambut necesita un CC primero y luego intentar buscar el reset de la Jinx a través de ese CC. Una vez no tienes ventaja de mapa, te están viendo todo el rato a causa de los wards, es muy complicado que puedas hacer algo contra Kassante, Maokai, hace mucho espacio y permite que el Kork y la Ceri peguen de gratis. Lo ha ejecutado bastante bien Z y merecía la victoria. Muy merecida esa victoria. Zeta, recordamos que está ahí acechando esos puestos de playoffs y nosotros que tenemos a Bebé en el escenario con Atila para que nos cuente qué tal ha ido el encuentro. Así es, ¿no? Estamos aquí con Atila después de su victoria contra Rambut. Atila, primero, enhorabuena por la victoria. Pero me decías, fuera de cámaras, que no la sentías muy feliz, que no estabas como muy contento con la victoria. ¿Por qué? Pero no te chives. No, pero yo quiero saber por qué. ¿Por qué no te hace feliz?
A ver, es un Rambut nerfeado que no tenía su botlane, que es básicamente su principal fuente de motor. Entonces realmente no se siente tan bien ganar, pero se necesitan las victorias, así que contento con eso. Una victoria que os acerca un poquito más a los playoffs, que os aleja de Rebels, que va a jugar luego. Y yo te quería preguntar, venís de jugar también en presencial, ayer en Zaragoza. ¿Crees que lo habéis notado de cara a jugar aquí, de jugar con público? ¿Es algo como que os ha preparado para este fin de semana? Sí, sin duda nos ayuda, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues tienes ya esa presencia del equipo, ya los desvirtualizas un poco, porque al fin y al cabo acabas por no verlos durante 2 meses, simplemente es mejor la conexión, ¿no? Y realmente, pues hasta ahora está dando sus frutos. Llevamos 3 victorias de las 4 partidas que hemos jugado en la segunda vuelta, así que por ahora bien. Mañana jugáis de nuevo y yo te voy a preguntar, este fin de semana, ¿cómo va a acabar? ¿Va a ser Z2-0? ¿Mañana lo ves más complicado que hoy o es un nivel parecido? A ver, mañana jugamos contra el Barça. Yo creo que sus jugadores no van a estar despiertos a las 12 de la mañana, así que probablemente vamos a ganar, ¿no? Yo ya estoy viejo, yo me voy a la cama a las 10 de la noche, yo a las 8 estoy despierto, así que... O sea, estás llamando gamers a los del Barça. Dices que es imposible que se levanten esa hora. A ver, no es imposible, pero van a estar medio dormiditos y ahí pues aprovecha uno. Vais a tener ventaja, ¿vale? Oye, está bien saberlo. Atira, te voy a preguntar, para ti, ¿quién ha sido el MVP de esta partida? ¿El MVP? El entrenador. O sea, ¿por? O sea, creo que el draft que hemos tenido es un draft que estamos muy cómodos, que vamos a estar bastante bien con él. Entonces, se menosprecia mucho el trabajo del entrenador. Entonces, desde mi punto de vista, el entrenador ha ganado la partida desde el inicio. Pues, obviamente, el entrenador no se puede llevar el MVP. Te lo has llevado tú, Atila. Felicidades por el MVP. Un aplauso para Atila. ¿Robo o no robo? Yo creo que al final es un poco el debate de todos los días. A ver, yo esta temporada turbo atraco, ¿no? O sea, no hay nadie más que votan, entonces si me lo dan a mí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Atila. Esto es todo desde el escenario. Os devolvemos la conexión, ¿no? Muchas gracias, Atila. Muchas gracias, bebé Atila, que está dispuesto a aprovecharse de unos pobres chavales que lo de madrugar lo llevan mal. Bueno, es lo que tiene la edad, ¿no? Mindfreak y yo ya también simpatizamos, yo creo, un poco con Atila. Somos a las 10 de la perfil matutino, pero la Legolas, Oscuro y demás. Bolsita de agua en los pies. Sí, las rodillas, ¿no? Que ya empiezan a crujir un poquito. Sopita siempre para cenar, porque luego si no, no descansas bien. Yo he de decir que anoche, cuando volví al hotel, no vi a Atila, así que se tuvo que ir a dormir prontito. Cumple con su palabra. Cumple con su palabra, efectivamente. Y alguna vez a las 6, yo levantándome para intentar que este país salga adelante, me he encontrado con Oscure y con Legolas volviendo de algún sitio. Bueno, cuidado con esto, Fernando. Tú ten cuidado, que he visto que estabas mandándole WhatsApp a la gente a las 5 de la mañana para jugar a las Magic, ¿eh? Ya. Que te ha pillado la policía. Fernando, ahora que me ha Alejandro, de hecho. Viejo, pero no, friki, ¿eh? No es tonto, ¿eh, Fernando? No es tonto. Por eso seguro que compras MediaMarkt, Fernando. Efectivamente, porque además quiero ir bien equipado a los sitios. A todos los nuevos patrocinadores de Superliga les agradecemos muchísimo que apoyen también la competición. Y es que al final pues necesitas buenos compañeros de viaje, tanto en la competición como en tus partidas. Y para ello puedes mirar todo el catálogo, ¿no?, de productos que tiene MediaMarkt para ir bien pertechado, ¿no?, a la grieta del invocador. Ahí lo pone, ¿no? Domina la grieta con el mejor equipo, ¿no? Y es que tienen ofertas en Omnivictus, diría. Están celebrando además el aniversario. O sea, están tirándolo todo por todo lo alto. Bienvenido, MediaMarkt, aquí a la Superliga con todos nosotros. Nos van a acompañar en lo que queda de Speed. Y nosotros no nos podemos quejar de compañía. No, la verdad es que no. Yo creo que Mindfreak, lo de comprarse el mejor equipo, está viendo si puede fichar a Genji. No sé cómo lo ves tú. A ver, está bien, la gente me llama Amazon, pero no sé si tanto, ¿eh? A ver, seguro que tienes contactos, conexiones. Algún contacto tenemos. Pero ya te digo, igual no es hoy el mejor día para comprar a Genji. Ya. Por lo que sea. Por lo que sea. Dejen trabajar a Enfric. Nosotros que vamos a repasar los horarios del día de hoy para que no os despistéis, por favor. Hemos abierto con este Z contra Rambut, que se ha saldado con victoria de Z. Seguiremos ahora con el Rebels contra Lua, Giant Sprite contra Guasones a media tarde, Movistar Coy contra los Heretics cerca de las 9 y cerraremos con el Barça contra UCAM. Nosotros que os ponemos al día con los horarios y os vamos a dejar con Wolf, que tiene algo que deciros. Chicos, estoy muy bien acompañado de la familia de Samsung en su gama Odyssey OLED con los tres fantásticos que nos trae. El G9, el más grande, con 49 pulgadas, el G8 con 32 y esta maravilla que tengo aquí, el G6,
con 27 pulgadas y sus 360 Hz de tasa de refresco. Además, incorpora la IA para que ajuste él solo los colores mejores y más precisos en cada escena sin que tú te tengas que preocupar de nada. ¿Que los reflejos te molestan? Tampoco es problema, porque tiene tecnología Glare Free para que esto no te afecte en nada en tus partidas. Y además, si pasas muchas horas jugando, tampoco te tienes que preocupar de la temperatura, porque tiene refrigeración dinámica. Ya sabéis, una auténtica pasada, y tenéis que contar sí o sí con los tres fantásticos de Samsung en su gama Odyssey OLED. Aquel momento en el que abriste ese regalo de Navidad tan esperado. La primera vez que te enseñaron a volar lejos solo con un mando. La mirada de tu hijo al conectar su primera consola. Las partidas infinitas con los colegas en noches que ojalá no acabaran. Las emociones compartidas con tus streamers favoritos, a los que entre todos habéis llevado a lo más alto. ¿Esto aquí es mi premio? Tu primera competición profesional. Ese momento en el que todas las horas invertidas en mejorar un segundo tienen todo el sentido. Los pioneros. Los creadores de todo esto. Los disfrutones. Los espectadores. Los fanáticos. Todos. Todos tenemos una historia con el gaming y gracias a todos, el gaming ya forma parte de la historia. En Dominos llevamos 10 años formando parte de esta bonita historia. Nunca dudamos en apostar por todos vosotros. Estamos orgullosos de haberos acompañado en el camino y de la comunidad que hemos creado. Y ahora queremos celebrarlo con la creación del mayor tributo a toda la comunidad gamer que se haya visto jamás. Un monumento épico por y para vosotros. Uno que le grite al mundo que esta historia, la nuestra, ya es imparable. Dominos Tribute.